El fin de fiesta tenía lugar a las 7 de la tarde a cargo del humorista Cándido Pazó y su monólogo cómico. Las actuaciones han sido una de las protagonistas en esta edición de la Feria del Libro, pero los sobrensanos no han perdido su afición a la lectura y no solo a ver si acercaban a la feria. Y es que esta es una de las ferias de libros más consolidadas de Galicia y por ello libreros, escritores y artistas como este se han pasado por aquí. Yo vengo a firmar ejemplares y ya esta obra, aunque no lleva título, ya es un bestseller en esta feria. Vengo a Orense desde 1983 por mi cuenta, porque una vez una lectora me escribió una carta y aparecí aquí. De repente me gustó Orense y desde entonces pues vengo de cuando en cuando. Hacía tiempo que no venía y he venido para esta feria y yo encantado con su gente. Todos los expositores hacen un balance más que positivo de esta edición. La Feria del Libro, bueno, se presentó más animada al principio. Ahora con el cambio de tiempo, por ejemplo, ya la mañana fatal, aún no hubo casi ninguna venta. Y esperamos que a lo largo del día se vaya animando la gente a pasarse por aquí a comprar alguno de los libros, que con las novedades que hay, pues son muchos los que merecen la pena leerse. En cuanto al género más vendido, todos coinciden, el libro infantil y juvenil y los bestsellers del momento. No, no so que máis temos a literatura galega e álbum ilustrado infantil en galego tamén. Sobre todo os libros estos de Calandraca, son libros que suelen gustar tanto a maiores como a pequenos. E en cuanto a narrativa, hai unha colección nova que é de Factoría K de Vigo, unha editorial nova, e está apostando por unha literatura tamén bastante diferente ao que había en galego hasta agora. E concretamente, dos libros máis vendidos é a traducción do Neno do Pixama de Rayas, e máis tamén o de Boris Vian, Cuspirei sobre as vosas tumbas. Dos factores importantes en esta edición e que han colaborado a su éxito han sido o buen tiempo e a nova ubicación de la feria. Eu é a primeira vez que veño a esta ubicación. Levo vindo varios anos, pero é a primeira vez que veño aquí. E non sei se é por casualidade, pero bueno, se notou bastante a diferencia de afluencia de xente e tal. Neste ano, en esta edición estamos moi contentos porque a ubicación pensamos que foi a idónea e tamén nos axudou o tempo e bueno, e a xente tamén se notaba moito interés por o libro. En la ubicación nueva, bueno, nos parece muy bien. Siempre luchamos porque nos dejaran instalar en esta zona de la calle del Paseo, porque nos parece la zona por donde más gente pasa y la más comercial. Aparte que, como siempre, aunque sea siempre repitiendo lo mismo, pues el tiempo ayudó mucho, hizo ni mucho calor ni llovió, salvo hoy. Para rematarla no podía ser de otra forma. Y hubo mucha afluencia de público, también hubo los actos paralelos a la feria, fueron muy concurridos con muchísima gente, muchas presentaciones de libros.